Hola, ¿qué tal, colegas? Soy JJ Daza. Hay luto en el periodismo vallenato. Aquí, en la Clínica Alta Complejidad del Caribe, falleció el comunicador social JJ Daza, quien recientemente fue sometido a un procedimiento quirúrgico debido a problemas cardíacos. Es algo realmente muy doloroso lo que está pasando hoy con nuestro amigo JJ Daza. Yo recuerdo a J desde que llegó a Valledupar en el año 94-95. Era un periodista impetuoso, echado para adelante, deja huellas en el gremio. JJ se hizo creer y se hizo respetar también por su trabajo dentro de la sociedad vallenata. ¿No? El mensaje de solidaridad para toda la familia de JJ Daza. Hemos estado en contacto con ellos desde el momento de la operación y la verdad es que es una sorpresa muy grande porque nos habían manifestado la mejoría de JJ, pero hoy nuestro corazón, nuestro brazo, de todo el gremio, de toda la junta directiva del CPB con la familia de JJ. Era una persona que siempre trabajaba al servicio de la comunidad, en sus medios de comunicación. También fue un emprendedor, emprendió muchos proyectos en lo que fui socia en mi diario. Hizo muchos proyectos, tenía muchas ideas y de verdad lamentamos esta muerte tan significativa para nosotros los periodistas porque era un amigo, una persona muy sincera que decía lo que pensaba, que tenía de verdad muchas ganas de trabajar. Le queda su hija pequeña y de verdad lamentando mucho esta muerte que es muy sensible para el gremio, muy triste. Bueno, primero, condolencias para la familia, para el gremio periodístico que hoy está de luto. J, un personaje, un gran redactor, un excelente periodista, un hombre con unas cualidades intachables, un hombre polémico en sus cosas, pero porque generalmente decía verdades, verdades que incomodaban. Hoy lamentablemente no está con nosotros, pero hay que recordarlo. Paz en la tumba de nuestro hermano JJ Daza. Bueno, JJ era un hombre muy frentero, ¿no? Siempre decía que había que decir la verdad por encima de lo que fuera. También lo recordamos porque fue muy social, ayudaba mucho a la gente. Hoy lamentamos el periodismo, el fallecimiento de JJ Daza, un gran periodista conocido por su trayectoria en Maravilla Estéreo y por supuesto luego de salir de allí montó su propia emisora virtual y hoy estamos muy tristes por esto. Como el peleonero más querido y más humano que he conocido. Nos agarrábamos, discutíamos, pero yo siempre lo suavizaba con un profe, no te preocupes que yo te quiero mucho. Fue un ser humano controvertido, me enseñó una cosa y es, yo no hago periodismo de aplausos, nunca voy a olvidar esa frase de JJ Daza, no hago periodismo de aplausos. Y creo que en el tiempo que trabajé con J, eso fue lo que le aprendí. Un hombre muy valiente, no le tenía miedo absolutamente a nada ni a nadie, pero era muy humano, su corazón era de gelatina cuando se trataba de ayudar a la gente. Hombre, un dolor fuerte que nos ha dado hoy lunes recibir esta lamentable noticia de un amigo. JJ, tuvimos la oportunidad de hacer la carrera de comunicación social periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe. JJ siempre fue una persona así, hiperactiva como lo conocimos, siempre inquieta, en la universidad era lo mismo. Era una persona muy servicial a pesar de su temperamento, pero JJ Daza era una persona servicial, era una persona trabajadora, JJ no descansaba. Y hoy nos duele que se haya ido esta persona, siempre que nos encontrábamos era esa misma amabilidad. Un gran profesional JJ, un gran estratega político, porque así como se dedicó en su trabajo, en la parte periodística, bastante controvertido, era un periodista que generaba controversia y además era una persona muy social. JJ siempre le tendía la mano a las personas. Cuando estuvimos en la emisora Maravilla Estéreo, él hizo parte de muchas causas. Llegaba la gente a buscarlo para alguna actividad social y ahí estaba JJ. Lamentable, nos duele la pérdida de este gran periodista y gran amigo.
En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los colonporenemas, el tránsito intestinal, los esofagogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¡Gracias!